Altos de la Tinta, Villa Paranacito. Departamentos para 2 a 8 personas, cocina comedor, baño completo, servicio de blanco. Pesca deportiva, pejerrey, tararira, dorado, boga. Guardería náutica. 011 15 57 05 4850 o 011 15 61 22 6804. Altos de la Tinta, www.altosdelatinta.com.ar. Una mosquita que se llama Bill Creep.
Así. Arrancamos con el hilo. Ponemos bien en la punta y nos vamos para atrás para que se aplaste. Usamos patita de goma, rubber leg, el mismo largo de la pata en el suelo, el mismo largo de la antenita de la mosca. Ahí estiramos y nos vamos por arriba del lomo, despacito, despacito, hasta llegar a la curva de la pata en el suelo. Y ahí volvemos para adelante, para que se vaya apretando bien y no se afloje la mosca. El largo de la cola también el mismo largo de la pata del anzuelo. Vamos a usar un hilo de cobre, un alambrito de cobre que es bastante grueso para darle peso y un poco de brillo. Arrancamos de 3 cuartos de la pata del anzuelo para atrás, por arriba del lomo, para que no se dé vuelta la mosca. Vamos a ver, y para atrás vamos a remachar bien acá atrás. Y las vueltas de este alambre son una al ladito de la otra para formar el cuerno. Así. Así remachamos, cortamos, acá siempre me gusta agregarle un par de antenitas más de que vendría a ser las alitas de la mosca para que tenga más movilidad en el agua y se vea más, porque las percas acá viven en un agua media sucia, media turbia, así que mientras más movimiento sientan, más pique puedes tener. Así que acá le agregamos un par de antenitas, que serían antena, ala y cola. El tórax lo hacemos con chenil, en este caso negro, lo podemos hacer con rojo, amarillo, cualquier color, no hay problema. Y ponemos una plumita de gallo para el jacle. A ver, muy bien. Cortamos, remachamos bien el chenil para que no se desarme y damos la vuelta de la mosca, una al ladito de la otra primero, después para adelante nos vamos 3-4 vueltitas y ya, así de fácil, estamos terminando una mosquita que se llama Bill Creep. Anda muy bien acá en Laguna Blanca, que ojalá se abra la temporada, que termine todo esto que está pasando y podamos seguir trabajando normalmente. Muy bien, hacemos así, cortamos, laqueamos la cabecita, el hilo para que no se desate el nudo, separamos las antenitas, separamos las alitas, separamos la colita. Así terminamos una mosquita que anda muy bien acá en Laguna Blanca, una Bill Creep. Espero que le guste.
to be clear, love, since you ain't been here, love. Posada Puerto Escondido, esquina Corrientes. Un paraíso familiar. Naturaleza. Piscina. Pesca deportiva. Teléfono 011 15 54 12 44 59. Hotelería con gastronomía propia. Náutica. Puerto Escondido, esquina Corrientes. Laguna Vitel, camping, proveeduría, pesca, náutica. Club Laguna Vitel, sentite en la naturaleza como en tu casa. www.clublagunavitel.com. Teléfono 11 23 32 32 89. En uno de los tantos viajes amazónicos, en este caso a la selva colombiana, al río Guaviare, una aventura en campamento realmente inolvidable, tuve la oportunidad de conocer a Damián César y a Cleber Ferreira, uno de Uruguay, el otro de Brasil. Ambos amigos, junto a un grupo de otros pescadores, en esta realmente interesante semana que vivimos, inolvidable por cierto, tuvimos la posibilidad de pescar peces de cuero. Una gran aventura fue con la pirarara. La pirarara es un pez de cuero que tiene un color maravilloso, marrón oscuro con pintas negras en la parte dorsal, amarillenta en la parte ventral y una cola naranja rojiza. No, ¿para qué les voy a seguir contando? Vean ustedes esa pesca que les va a encantar tanto como a mí. Allá vamos. We'll be right back.
pelea también. ¡Ah, la tirarara!